bienvenidos a una nueva jugarreta más. Juan García a mi lado, Víctor Duarte. Tenemos agenda, señores, hay que hablar pues del Santos Laguna. Pues sí, de mis guerreros, de mis Warriors. Es correcto que ya, por cierto, no está en zona de clasificación, pero va ahí con lo de la Coca Champions. No, acá el Lion anda a todos. Sí. ¿Eh? También hay que hablar del nuevo técnico del Real Madrid, que tenemos noticias. Y bueno, uno que otro madrín que dieron. ¿Empezamos, pues sí, Juan? Vamos a empezar. Pues Santos ya se instala de nueva cuenta en las semifinales de la Conca Champions. ¿Qué te pareció el partido? No, la verdad es que el partido ayer de Santos empezó como una pesadilla, que no estaba en el libreto para Santos. Empezó muy, muy mal para Santos los primeros 10 minutos. De lo peor que le he visto en el actual año a Santos Laguna. Y después vino la luz, sí, vino la luz de los pies de Deiner Quiñones. Sí, exactamente, tres asistencias. ¿Eh? Qué pide, barba, ¿eh? pide a gritos. Pide titularidad. A todo esto hay que tratar de hablar bien también del capitán, que tuvo un partido pues acecas. Ah, no sé, seamos sinceros. Acecas, bueno, metió un buen gol y gracias a eso le dio pauta para que pudiera Santos tener ese empujón anímico para poder remontarle a Red Bull. No, la verdad es que Abella hizo un buen trabajo a secas, también tuvo un partido poco y nada, salvo el gol, que la verdad es la definición de Abella es de delantero, parecía, de delantero centro. Parecía Ayrton, el de los videos. Sí, cámara. y no hay que hablar del golazo que se avienta a Brian Lozano. ¿Sí? Uf, de crack. Ayer tuvo lluvia lagunera. ¡Pum! Supo pegarle. Sí, supo pegarle. Y terminó techando al arquero del Torito Rojo. Que se atragantaron. Llegaron muy energéticos acá, nos tomamos unos de aquellos y de repente... ¡Pim! Se les acabó todo. Andaban que no saben qué. Sí. Pues también el calor estuvo medio durito, ¿no? Sí, pues es que decían ellos que no iban a poder, que no era un impedimento el calor y mira, al final pues sí, pasó factura. Pues sí, pasó factura. Si allá no le pasó tanto factura a Santos la helada, pues aquí sí les terminó pasando factura a Red Bull. Empezaron los primeros 8 minutos ya 2-0, la verdad. Difícil. Fue sorprendente el cómo empezaron a remontar, no sabían ni... Es más, yo creo que Santos todavía ni salía a la cancha cuando ya tenían el 2-0. Trató Santos de nivelar, empezaron a agarrar la pelota, eso funcionó bastante. Pero la realidad es que todo cambió cuando se nos lesionó Marlos. Bendito Dios, se lesionó Marlos, no hay que decir tampoco, qué buena noticia fue que se lesionara Marlos ayer en el partido. Cambia la cara de Deiner Quiñones, Chava Reyes y Juan Pablo Rodríguez se dan cuenta de que el cambio le solucionó, porque en un ratito anotan 3 goles. Pero vamos a ser francos, el cambio estaba pintado para que se fuera Brian. Estaba pintado porque Brian no había tenido un gran partido. Estaba tratando, haciendo lo que siempre hace, la garra con la que le mete los partidos. La verdad es que es un verdadero guerrero porque los 90 minutos está peleando lo que le toca jugar. Está corriendo por la pelota siempre. El problema es que ahora tenía muchas desatenciones a la defensiva. Le rebotaba mucho la pelota, no estaba siendo acertado con los pases. Pero se compuso, cuando entra Deiner empieza a ser como el pivote Deiner y tiene más movilidad Lozano y pues consiguió lo que es. Oye, pues la siguiente llave, lo de semifinales va a ser difícil para Santos, le toca a Tigres. ¿Sí? Chava Reyes, ahí tenemos unas palabras que da de su rival. ¿Sí? ¿Cómo ves si las vemos? Pues vamos a verlo. Los dos equipos que van a dar todo por pasar a la final, nos conocen bien, los conocemos bien. Sabemos que hay mucha rivalidad acá en el norte del país y bueno, nosotros a la hora que nos corresponda vamos a preparar muy bien el partido para nuestro objetivo, es claro, es pasar a la final, ¿no? Ya es eso, ya creo que los calificativos a los partidos pues ustedes los ponen, a veces se le llama clásicos, a veces se lo ha ganado por tantos años, ¿no? Este es algo más reciente, yo creo que es una gran rivalidad por la zona del país, nada más. Bueno, pues como lo dice Chava, muy claro, la rivalidad existe, es una rivalidad regional, pero no es clásico. O sea, sí, ya no. Vamos a dejarnos, ahora sí como dicen los argentinos, de pavadas, vamos a dejarnos de todo esto. No es un clásico, pero al final de cuentas es un partido importante, sobre todo por lo que se va a pelear. Exactamente, porque también Tigres es un equipo que normalmente está queriendo darse ese realce internacional que Rayados sí ha podido conseguir.
Pero el asunto es que también Santos tiene esa hambre de quedarse con este torneo. Pero bueno, se viene una semana difícil para Santos, se viene un calendario muy apretado. Reciben el domingo a Necaxa. Y luego viene la fecha FIFA en la que están convocados Jonathan Orozco y el Gallito Vázquez. Merecidísimo. Que por cierto, hay que hablar de merecimientos. El León, que uff. No. El León le está dando a todos. Y a pesar de darle a todos por donde sea. Perdonó a... ¿Qué pasó? Sonidos extraños. Se nos apareció un fantasma. Es correcto. El chiste es que León perdonó a los lobitos, al lobo, para que no descendiera Tiburones, pero lo va a descender este fin de semana. Sí, es correcto. León tiene también... Pues bueno, es el rival a vencer de la Liga MX, ha renacido a muchos jugadores, el equipo va como líder y creo yo difícil que ahorita suelte la punta de la Liga. Es el mejor que está jugando, el mejor equipo que juega a la pelota. Vamos a ver si Santos traslada lo que está haciendo en la Conca Champions a la Liga y por fin se le ve ese juego ofensivo que cuando agarran la pelota, cuando empiezan a hacer... directos contra el rival, se nota la diferencia, ojalá. Pues esperemos que Santos consiga avanzar en Conca Champions, le gane este fin de semana a Necaxa, pero pues con eso vamos a darle. Pues sí, vamos a lo siguiente. El hijo pródigo ha vuelto a la casa merengue. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Quién? ¿Huguito? ¿Huguito regresa a casa? Payaso patriotero, ¿cómo va a ser Hugo Sánchez? Entonces, ¿quién es? ¡Sin felicidad! ¡Claro que sí! El doctor Charles Javier, el papá de nuestro compañero y amigo Carlos González, ya volvió. ¿Por qué Hugo no? ¿Por qué es mexicano? ¿Por eso Huguito no? O sea, inserte meme de Guillermo del Toro, porque soy mexicano. ¿Por qué? Aparte de eso, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. O sea, patrioteo. Juan Escutia se queda corto con la enredada bandera que se acaba de aventar usted. Es que hay que enredar. Bueno, regresa Zinedine Zidane al banquillo merengue, el equipo con el que consiguió 3 Champions, con el que hizo gran historia, con el que básicamente hizo todo. Ganó todo. Pues sí, fue su primer equipo, ¿verdad? También hay que recordarlo. Estuve en el Real Madrid Castilla, de ahí brincó al Real Madrid. Hizo buenas cosas, yo sigo insistiendo, con lo que me tundieron por todos lados cuando les dije que para mí Zinedine no es el gran técnico que todo mundo menciona. La realidad es que él ganó 3 Champions, de ahí en más, vamos a ser francos, solamente tuvo una liga y no tuvo una Copa del Rey, no, tuvo bueno, que, copas. Exactamente. Pero de ahí en más... No vamos a demeritar la carrera que gol no, palmarés no. que tiene no, Zinedine no. Zidane, pero... Llamar que es un muy buen técnico. Eso sí, es claro. Eso es cierto. Pero le falta todavía mucho para estar en la gran élite de los técnicos mundiales. Sí, igual de todos modos, o sea, vamos a ser francos, esta contratación del Real Madrid se me hace, yo creo que lo mejor que ha tenido en este año con Florentino, ya que ha hecho tanta... Así literal, trayendo un portero que no le ha funcionado como Thibaut Courtois, además de estar haciendo algunos cambios Solari y dejar fuera a Isco, yo creo que lo más coherente es que llegue una persona más de casa, una persona que ya conoce más el plantel, que conoce más la filosofía del equipo. No, y aparte también Zidane llega con la filosofía de replantear la temporada que viene, las cosas, quién se queda, quién se va, y volver a poner al Real Madrid en el puesto en el que debe estar, que es lo más alto. Pues sí, es donde debe pelear, quitándonos playeras y todo, yo creo que siempre debe ser... Sí, siempre debe de ser 1 y 2 Barcelona peleándose entre el Real Madrid y ellos. Ahora, vamos a ser francos, dio lástima el Real Madrid, no estuvo en las polendas de la Liga Española, no tuvo... Claro. Arriba, ¿verdad? Pero a ver, Juan, ciertamente para ponernos en contexto de todo lo que dijo Zidane en la rueda de prensa y todo lo que ha pasado en esta temporada, ¿le hizo más falta a Zidane el Real Madrid o al Real Madrid a Zidane? Porque él dice que la plantilla necesitaba el cambio y él también. Entonces, que no sabe si el beneficiado fue él o fue la plantilla, pero los resultados dicen otra cosa. Yo siento que todo fue un compilado de circunstancias muy absurdas. Macabras. Sí, macabras. Desde la manera en la que llegó Lopetegui, desde la manera en la que se fue Lopetegui, desde la manera en la que llegó el Indiecito Solari, es más, hasta de la manera en la cual terminó en el chiringuito, apareciendo el nombre de Hugo Sánchez, que vamos a ser francos, no tiene ni siquiera la capacidad. No. Una persona que tiene aproximadamente 7 años sin dirigir. 10. Bueno, 10 años sin dirigir. ¿Cómo va a poder aparecer en esa órbita? Pero bueno, o sea, esto es lo que termina pasando acá con el Real Madrid.
Zinedine Zidane regresa al banquillo merengue después de 200 y cacho días. ¿Sí? Con eso vamos a terminar el bloque porque vamos a desearle a Zidane que tenga una fructífera carrera. Yo creo que viene con nuevas ideas. Pues sí, ojalá. Bueno, amigos, pues ya hasta aquí ha llegado la jugarreta de hoy. Sin antes mandarle... Sí, ya, fuga, vámonos. Sin antes mandarle saludos a Graciela Acuña, a Jesús Palacios, a Salvador Torres, que está desde Denver, Colorado, desde allá nos ve. Muchos saludos, saludos a Gómez Palacio. Para José Hernández, Alex Ávila, para Alfredito. Hartos Becerros, para Jordan Lara también. Sí, que me manda ahí saluditos. Jordan, te amo. Ahorita estamos, como estamos en la hora de los besos, vamos a este video viral. Oye, que en vez de besos, qué buen becerro le dieron, ¿eh? Un sopapo, tremendo sopapo. A Jordan... A Jack Grealish, el jugador de Aston Villa. Me confundí con el apellido, pensé que Grealish, Goku y todo eso. Sí, bueno, les dejamos los sopapos que aquí vamos a darnos también. Pues ya vámonos. Usted no sé qué se despide, ya Juan García, Víctor Duarte, nos vemos la siguiente. Adiós, ya, adiós. Absolute disgrace. And this is what happened. I think, I'll tell you what, you give great credit as well to the steward. I'm seeing what's coming on straight away, he's going behind him. Well, you just see that. It's absolutely disgusting. It gets worse and worse.